Shrestha Manamati Eshetiputra Atrasurupam Rupam Tasyakrachamuripurim Maturim Ushtvatim Radha Kunda Magirivaram Radhikamadvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalilamaya Vigrahaya Hema Badbhyat Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasaprodaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samurali Manohara Radhikar Sukamama Kripanidhe Supriya Charna Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradha Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasatasri Rupanugacharyavarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, mi corazón en miles de flores, de pétalos de flores, Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias miles de veces a mi amado Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todo el Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa Turubhastha Kripa Sindhu Bhavata Kutinam Pavani Vaishnavi Bhivana Murma. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos, Vancha Kalpa. So today we are continuing with part six in this series, in this course on Nam Tattva. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la parte sexta, que es de todo este seminario que se ha llevado a cabo de Nama Tattva. So, in part five, we were clarifying the distinction between the Smaran Anga of Bhakti, the limb of Bhakti known as Smaran, which is a function of the Swarup Shakti, Krishna's internal potency, and which arises without effort for those who are engaged in hearing and chanting. So we're clarifying the distinction between Smaran as anger of bhakti and material Smaran, just the function of the material memory of the mind. Entonces, en la parte quinta de nuestro seminario, hemos clarificado la distinción que existe entre el Smaranam como como una parte del bhakti y el Smaranam de tener un recuerdo, una memoria material. Hemos visto que el Smaranam, como el Anga del Bhakti, viene de la Swarupa Shakti, es decir, viene de la función de la potencia interna de Krishna,
y esto se realiza, o esto es debido a sin que nosotros hagamos un esfuerzo simplemente por cantar y escuchar. Mm-hmm. And the mature memory is a function of buddhi, which itself is the rajasic transformation of ahankar. Y entonces la memoria material es una función del buddhi, es decir, de la inteligencia, pero está influida por la modalidad rajásica. So now, this week, we want to clarify the distinction between smaran, the anger of bhakti, and vikalpa, imagination. Y en esta semana lo que vamos a hacer es realizar la distinción entre el smarana, que es un anga del bhakti, y vikalpa, que es la imaginación. So, vikalpa is also like the function of memory, one of the five vrittis of buddhi. Entonces, este vikalpa es una función de la memoria que está dentro de los cinco tipos de vrittis. So, vikalpa has many, the word vikalpa has many implications. La palabra vikalpa tiene muchas implicaciones. It indicates the experience of material duality. Indica la experimentación, la experiencia de la dualidad material. And on the basis of that experience of material duality, then the intellect forms concepts. So vikalpa also means conceptualization. Y dentro de esta experimentación material de la dualidad que tenemos, el intelecto genera conceptos. Entonces, también por eso se le llama a este vikalpa la conceptualización. So, this can also include the power of abstraction and imagination. Entonces, esto también incluye lo que es el poder de la abstracción y de la imaginación. And actually, we do all of these things all of the time quite reflexively and naturally, without noticing that our mind is engaging in conceptualization, abstraction, and imagination. Y esto es lo que hacemos naturalmente, de una forma natural, sin darnos cuenta que constantemente nuestra mente está dentro de esta abstracción, de esta imaginación, dentro de esta conceptualización. Mm-hmm. So only a person whose mind is very steady can recognize that he's actually engaging in vikalpa. Entonces, aquí se dice que una persona que realmente tiene su mente estable puede reconocer que está dentro del estado de vikalpa. Otherwise, the general person takes his vikalpa, his mental creations, to be very real and concrete. Porque una persona en general cree que estas creaciones mentales son reales y concretas. So, first we'll look at the definition of vikalpa from the Yoga Sutra of Patanjali, chapter 1, verse 9. Entonces vamos a ver la definición del vikalpa desde los Yoga Sutras de Patanjali del capítulo 1.9. So he's saying, Shabda Gyan Anupati Vastu Shunyo Vikalpaha. It means that Vikalpa is a function of buddhi, the intelligence, which arises from words and their associated conceptions. Entonces, se dice que el vikalpa, de acuerdo a esta definición, es la función del buddhi, de la inteligencia, que se relaciona con las palabras y las palabras que asocian los conceptos. Mm-hmm. But this vritti is devoid of a corresponding
mind-independent object in the real world. Entonces, este Briti no tiene ninguna correspondencia con una mente independiente del objeto que está ubicado en el mundo. So you say, if you remember the other vrittis of buddhi, for example, nishchay or praman, when you see something in the world, then the chitta transforms, and so that impression or that vritti in the consciousness actually corresponds to an object in the real world. And also memory is when you bring from your subconscious mind into the conscious mind a vritti that related to some experience in the external world. Whereas vikalpa is a vritti that the mind comes up with, but it has no mind-independent objects which has caused it. It has no basis in the external world. Entonces, ¿a qué se refiere con este vikalpa? Como habíamos visto los otros tipos de vritti, como el nishchay o praman, habíamos visto que cuando nosotros vemos un objeto externo en el mundo, la chitta sufre una transformación, hay una impresión, es un vritti. Entonces, eso está relacionado con el objeto que existe afuera. Y habíamos analizado que la memoria es cuando nosotros traemos esta impresión de ese objeto externo, del subconsciente al consciente. Eso se llama la memoria. Entonces, pero este vikalpa, ¿qué ocurre? Que trae un objeto, pero no tiene este objeto la correspondencia con un objeto externo, es decir, no está basado en lo que no está basado o no se corresponde en el objeto de afuera, o sea, real, no existe, no hay un objeto de mente independiente que esté fuera que se corresponda con lo que hace la función de la mente. So, we'll look at some of the commentaries on this sutra. Vamos a ver algunos comentarios relacionados a este sutra. So the commentators say, for example, one type of vikalpa or imagination is to think about the horns of a rabbit, because rabbits don't have horns, but you can think of it, but it has no corresponding reality. Por ejemplo, se puede pensar en este vikalpa, en esta imaginación, que un conejo tenga cuernos, pero sabemos que los conejos no tienen cuernos. Entonces, el imaginarse eso, ¿qué se refiere a imaginación? Que no corresponde a una realidad, porque el conejo no tiene cuernos. So then, the other two classical examples are flowers in the sky. You can never see flowers growing in the sky, but by vikalpa you can think of them. Otro ejemplo es, nunca vas a ver flores en el cielo, pero por tu imaginación vas a ver que hay flores en el cielo, pero esto no es realidad. And perhaps you could think about the son of a barren woman. O tal vez puedas pensar el hijo de una mujer infértil. But all these things are impossible. Pero todas estas cosas son imposibles. Vikalpa can include metaphors. El vikalpa puede incluir metáforas. For example, you can, if you go somewhere and you're feeling great enjoyment for the whole day, but then it seems as if the whole day has gone in a moment, then you may say something like, oh, time flies. Por ejemplo, esta metáfora explica que tú has ido a un lugar y estás disfrutando mucho de este lugar y el día se pasa rápido. Entonces tú puedes decir, oh, el tiempo vuela. But does time really fly? A bird can fly. A bird is an object that can move through space. But time is not an object that actually flies in the air through space. But we speak in that way. So metaphors are also a type of vritti within the mind that have no corresponding mind-independent reality. Entonces, también puedes decir, es verdad que el tiempo vuela, en realidad no, un pájaro es que puede volar y en el espacio, pero no el tiempo, no es un objeto el tiempo que vuela, pero hablamos de esta forma debido a que tenemos estos vrittis en la mente que no se corresponden a una mente
independiente del mundo externo. No se So then another corresponde. example of Vikalpa is this is given by Vyas in his commentary on the sutra. He said, if you see a cow and you say, this is Chitra's cow. Entonces, si la Vyasa Dev también da un ejemplo sobre Vikalpa en su comentario de los sutras y dice, esta es la vaca de Chitra. Not Vyas, Srila Vyasadeva, Vyas, the disciple of Patanjali, who is the main commentator on the sutra. No. Vyas, no es Srila Vyasadeva, es Vyas, es un discípulo de Patanjali, que hace el comentario, perdón. So, if you say this is Chitra's cow, then there's a vikalpa here, because it is just a cow. And if you examine the cow, you cannot find anything there in the presence, in the substance of the cow that makes it Chitra's cow. That means belonging to one woman named Chitra. If she sold the cow to someone else, the cow would still be exactly the same. So the idea that this is Chitra's cow, this is your vikalpa. Entonces, en este ejemplo del vikalpa, en este comentario se dice que hay una vaca y la persona dice, esta vaca es de Chitra. Pero ¿cuál es el significado de esto? Es que si tú examinas, está ahí una vaca, la vaca tiene substancia, pero es tu propio vikalpa que dice pertenece a una mujer llamada Chitra. Porque si tú llevas a otro lugar a la vaca, la misma vaca está ahí, pero en tu vikalpa vas a pensar que pertenece a una persona. Eso es debido al vikalpa. Or if you say, oh, this is the body of a Brahman. O si tú dices, este es el cuerpo de un Brahman. So you say, this is the Brahmin's body. Y dices, este es el cuerpo de un Brahmana. So this makes, this is also vikalpa. Why? Because the soul is a soul. The soul is not a Brahmin. The body is the Brahmin. So if you say the body of the Brahmin, it makes no sense. Entonces, si tú dices, este es el cuerpo de un Brahmana, entonces, en realidad, el alma no es de un Brahmana, ¿no? Entonces, si tú dices, este es el cuerpo de un Brahmana, entonces no tiene mucha relación con el alma. So we say the body of the Brahman, but the body and the Brahman is the same thing, and our mind has made a vikalpa, a conceptual differentiation. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos nosotros? Es que nuestra mente está haciendo una diferenciación, una conceptualización de lo que es el cuerpo y de lo que es el Brahmana. So that conceptual differentiation actually does not exist. Entonces, esa conceptualización y esa diferenciación no existe. So the same is there with, if you say this is Krishna's name. Y lo mismo ocurre si tú dices, este es el nombre de Krishna. Because there's no difference between Krishna and his name. Porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Only by vikalpa, that is by conceptualization, we are making a difference between Krishna and his name, but this difference is not real. Solamente debido a este nuestro vikalpa es que hacemos una conceptualización, una diferenciación, pero en realidad no existe ninguna diferencia entre Krishna y su nombre. Vikalpa can also include negative qualities. Y vikalpa también puede incluir las cualidades negativas. So if we say the liberated soul has the quality of being free from death, because it's a negative quality. Actually, it's not something that he has. But in our mind, we think he has this quality of being free from death. Entonces, por ejemplo, podemos decir, un alma liberada está es libre de la muerte. Pero esa es nuestra conceptualización, porque puede ser que esta alma. Sorry, I didn't get well. For example, in the Vedas, the different qualities of the liberated souls are explained. For example, they are free from old age, they are free from suffering, they are free from death.
But actually, if you examine the soul, these, it does not have these qualities. It is something else. But we are saying it is free from this and free from that, that those qualities belong to the soul. But these are our conceptualizations. They're not part of the constitution of that entity. Okay. Entonces, ya. Por ejemplo, en los Vedas se describen las cualidades de un alma liberada. Por ejemplo, de la vejez, del sufrimiento y de la muerte. Pero si nosotros examinamos propiamente el alma, no es que esté hecha de estas cualidades, no es que tenga esa constitución, pero nosotros ponemos esas cualidades sobre el alma de las personas liberadas. So if you find it a little difficult to understand, it's because your intelligence has so much vikalpa, so you cannot catch it. I mentioned before, only when the intelligence becomes very peaceful and steady, then you can catch that it's making these mistakes. Entonces, si no estoy entendiendo, es porque mi inteligencia está muy, mi mente está muy inestable. Solo una persona, como he mencionado antes, que tenga la mente estable, puede entender, tenga una la mente estable y en paz, puede entender la diferencia de esto. So, for example, if you hear a pastime of Krishna, then afterwards you can chant and you are meditating on that. And you think, I am remembering the Leela. But actually, you are remembering the words of the description of the Leela, but you are not noticing that you are remembering the words and not the actual Leela itself. So this is an example of Vikalpa. The Vikalpa is making something which is one into two things, or something which is two into one thing. Understand? Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado los pasatiempos de Krishna y luego van y cantan sus rondas, entonces, y están recordando entonces el pasatiempo de Krishna. Ustedes creen que están recordando, pero lo que están haciendo simplemente recordar las palabras que describen ese lila de Krishna, no en sí, no realmente el pasatiempo. Entonces, esa es la función del vikalpa. El vikalpa puede hacer una cosa en dos o dos cosas puede ponerlo en uno. So, by vikalpa, you will take the name of Krishna and think that his form and qualities and pastimes are different from his name. So in that is the case where taking something which is one and making it two. And sometimes if a person will remember the description of the Leela, they think they're remembering the Leela. But in that case, they've taken two things and mistakenly by Vikalpa made them into one. So those are the two functions of Vikalpa, making something which is one into differentiation and taking the differentiated things and making them into one. Entonces, esta es la diferencia, estas las funciones que tiene el Vikalpa. Por ejemplo, cuando tú ves el nombre de Krishna y lo que el nombre de Krishna describe, sus formas, sus cualidades, tú piensas que es diferente de Krishna, su nombre, su forma, sus cualidades. Entonces, ahí lo que tú estás haciendo es dividir lo que es uno. Y del otro lado, de la otra forma, es que las descripciones de los pasatiempos de Krishna que haces que eso se convierta en uno. O sea, esa diferenciación la realizamos nosotros debido al Vikalpa. So, because Vikalpa or imagination is a rajasic function of buddhi, therefore it's important while chanting the holy name to hear the holy name very deeply and surrender to Nam Prabhu, and not cover the experience of the holy name with one's own vikalpa or imagination. Entonces, es por eso que si bien en realidad el vikalpa es un o imaginación, es una función básica de buddhi, lo que nosotros en el momento del canto debemos rendirnos completamente a los santos nombres y escuchar y tratar de que no se cubra esta experiencia de los santos nombres con nuestro propio vikalpa. Now, there's a very good illustration of this in the second canto of Srimad Bhagavatam, where Shukadev Goswami is describing how a person practicing the yoga sadhana should meditate. Y aquí hay una ilustración muy importante que se realiza en el canto 2 del Srimad Bhagavatam y donde Sukadeva Goswami describe una persona que está practicando el yoga sadhana. So,
Shukadev Goswami, he is a bhakta. He's a pure devotee. He's not interested in yoga sadhana, but he's giving this example to illustrate a point, to teach us something important. Sabemos que Shukadeva Goswami es un devoto puro, que no le interesa mucho sobre el yoga sadhana, pero él está mostrándonos este ejemplo y dándonos y explicándonos. So he explains that the neophyte yogi who has not gained very good control of his mind, he should meditate on the Virat Roop, that is, meditate on the universe. Entonces, está diciendo que un yogi neófito que no ha adquirido completo control de su mente, lo que él tiene que hacer es meditar en el Virat Rup, que quiere decir la forma universal. He should think that the sun and the moon are the eyes of God. Él debe pensar que el sol y la luna son ojos de Dios. He should think that the rivers are the veins of God. Y que los ríos son las venas de Dios. He should think that the plants, the trees growing, are like hairs on the body of God. Y que las plantas y los árboles que crecen son vellos de Dios, pelos de Dios, cabellos, pelos. And he should utter the syllable, Om. Y él debe pronunciar la sílaba Om. Now, the advanced devotee, the advanced yogi, Shukadev Goswami said, he should meditate on the Paramatma. Y luego Shukadeva Goswami dice, un yogi más avanzado debe meditar en Paramatma. With a four-armed form, decorated with a golden crown, with beautiful lotus eyes and lotus feet. ¿En qué forma de Paramatma? De cuatro brazos, con una corona de oro, ojos de loto. So now the question comes, is why doesn't the neophyte yogi just meditate on the form of the Paramatma? Why is he instructed to meditate on the universe? Y entonces puede surgir la pregunta de por qué un yogi neófito debería meditar en el universo y no meditar en Paramatma. So, Srila Jiva Goswami Pad gives the answer is that if you try to meditate on something that you have never seen, then it increases vikalpa. This vritti of buddhi, of imagination. Entonces, Jiva Goswami explica esto claramente y dice, si uno trata de meditar en algo que nunca ha visto, entonces esto incrementa el vritti de buddhi, la imaginación. The vikalpa, yes. Vikalpa. So the neophyte yogi, he has to think of the universe, of everything in the universe as being different parts of the body of God, because he has a vision of duality. And it has to come to the stage of free from pritag drisha, free from the vision of duality, and see that everything exists within the Supreme Lord. And then his mind will become steady. Then when he's uttering the syllable Om, the form of the Paramatma will manifest himself spontaneously. And then he should meditate on that. Entonces, este yogi neófito primero tiene que meditar en el universo como partes del cuerpo de Dios. ¿Y por qué? Porque todavía no está libre, él tiene todavía una visión dual, tiene que liberarse de ese pritak drishi, que quiere decir que no tiene, o sea, que tiene que entender que todo está concebido en Dios. Entonces, luego, cuando vaya meditando de esta forma, adquiere una mente estable y ahí puede empezar a repetir la sílaba Om. Y entonces, a partir de eso, se puede manifestarse Paramatma. So, then the question must say, but we are not yogis, we are devotees. Should we meditate on the universal form?
Y entonces puede surgir la pregunta de que nosotros no somos yogis sino devotos y tenemos que meditar igualmente en la forma universal. Because we have also not seen Krishna. Porque nosotros tampoco hemos visto a Krishna. And in answer to that, we say, no, don't meditate on the universe. You have seen Krishna in the form of Vigraha, the deity. Y en la respuesta decimos, no, no medites en la forma del universo. Medita en la Vigraha, que ya hemos visto la forma de Krishna. So Krishna has appeared in the form of his deity so that we can behold him and take the impression of his divine form into our hearts and remember that. Entonces podemos ver la deidad de Krishna y tomar esa hermosa forma divina y hacer impresiones en nuestro corazón con esa forma. But you will see, as you progress in chanting without offense, the vigra of Krishna arises in your heart automatically, without effort. Entonces verás que cuando tú vayas progresando en tu canto sin ofensas, verás que esa misma vigraha se va a ir manifestando en tu corazón, naturalmente, sin un esfuerzo. Before that point in our life, Krishna is very kind. He has come in a form that we can serve and appreciate his beauty. Y antes de que ocurra eso, Krishna es muy misericordioso porque se ha presentado ante nosotros en su forma para poder nosotros servirle. So, in Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 8, Verse 32, this is the Narayan Kavacha. So, in the Narayan Kavacha, it's described that the Supreme Lord, his name, form, qualities, ornaments, everything are vikalpa rahita, free from vikalpa. They are not separate and they cannot be understood by a person whose mind is undergoing the transformation called vikalpa. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, en el canto sexto, capítulo 8, verso 32, a eso se le llama Narayan Kavacha. Y ahí se explica que el Señor Supremo, su nombre, su forma, sus cualidades están libres del vikalpa rahita. ¿Qué quiere decir? Que todo esto puede ser entendido por aquellas personas cuya mente está estable y libre del vikalpa. Yataikat jnanu bhavanam vikalpa rahita swayam bhushanayuda lingakhya date shakti swamayaya. May the all-pervading, omniscient Lord protect us at all times and in all places. Que el Señor nos que el Señor omnisciente, omnipresente, nos proteja en todo momento. He is vikalpa rahita, free from differentiation, from his shaktis, his ornaments, his weapons, his forms and his names. Él es vikalpa rahita, él está libre de la diferenciación de sus shaktis, de sus ornamentos, de sus armas, de su forma y de sus nombres. Because these are all manifestations of his swarup shakti, his internal potency. Porque todas estas sus manifestaciones son de swarup shakti, su potencia interna. So the implication is that to realize the form of God, one has to go become free from vikalpa. One has to become near vikalpa. And therefore, it means that one has to go through the stage of Brahman realization before one can come to the personal realization. Entonces, esto implica que la realización, la experimentación de la forma de Krishna tiene que estar libre del vikalpa. Eso se le llama nirvikalpa. Es decir, que uno, antes de poder realizar la forma de Krishna, debe haber realizado el Brahman. Mm-hmm. So, if a person, they are not free from vikalpa, they have not had the nirvikalpa experience of Brahman, then they cannot experience the divine form of Krishna. If you think that you can experience the divine form of Krishna without going through the stage of nirvikalpa, then your idea of Krishna's form is a material idea.
Entonces, si una persona no atraviesa este, es decir, no atraviesa o está libre de este vikalpa, es decir, que no tiene la experiencia del nirvikalpa de Brahman, entonces, o si una persona está pensando que puede realizar la forma de Krishna sin ir a través del nirvikalpa, entonces lo único que está haciendo es tener la forma de Krishna, pero material, es una concepción material. So in the Bhagavad Sandarbha Anuchet 7, there is said nirvikalpataya sakshat krithe pratamik atvat, that the realization of Brahman, which has no qualities, is the first stage in the realization of Bhagavan. Entonces, se explica que en el Bhagavad Sandarbha, el Anucheda 7, se explica ahí que la realización del Brahman, que no tiene cualidades, es el primer estadio, el primer estado, la primera etapa en camino a la realización de la forma divina de Krishna. So, the example is given, there's a famous poem called Shishupal Bhad, and in that poem, Narad Muni is flying through the air and he's approaching Dwarka. Entonces hay un ejemplo que se da en un poema que se llama Shishupal Bhad, en donde se dice ahí que Narada Muni está volando en el cielo y está acercándose a Dwarka. So at first Krishna looks in the sky and he sees a bright light. Entonces ahí Krishna mira hacia el cielo y ve una luz muy brillante. And then as that light comes closer, then Krishna sees that there's a form of a human form within that light. Y así, mientras esta luz se va aproximando, Krishna ve que tiene una forma humana. And then when Narad Muni lands there in Dwarka, then Krishna realizes, oh, it's the great Rishi Narad, my pranams. Y entonces así cuando Narada aterriza a Dwarka, entonces ahí Krishna ve la forma completa y dice, oh, es el gran sabio Narada y le ofrece sus reverencias. So, actually, these were not three different things. There were just three levels of experience of the one thing. Narad, there was one truth, Narad, but he was experienced as light and then a shape and then there was the full understanding. So in the same way, the absolute truth is realized in the three stages. Vedanti tattva vidastattvam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Brahman, paramatma and bhagavan. Entonces, aquí la única verdad era Narada Muni. Pero no es que existan tres diferentes verdades, sino que existe una verdad, pero existen tres niveles de experimentación, de comprensión. Primero estaba la luz, luego estaba la forma, y luego estaba el completo entendimiento de Narada Muni. De la misma forma, la verdad absoluta es comprendida en tres aspectos, ¿no? Brahman, Paramatma y Bhagavan. Mm-hmm. So, for the impersonalists, they come to the realization of Brahman and they stop there. But for the devotee, that experience of Brahman is only for a moment. And he immediately, from there, goes to the realization of the personal form of God. Por ejemplo, los impersonalistas realizan al Brahman y se quedan ahí. Para los devotos, realizan el Brahman, pero es solamente un momento de esta realización de Brahman. Ellos inmediatamente pasan a experimentar, a realizar la forma personal de Dios. So, the essence of this point is that Krishna is supremely pure. And until the mind has become purified, chaito darpana marjanam, by Harinam Sankirtan, the realization of Krishna cannot arise. The heart is not pure enough to accommodate that reflection of the form of Krishna or direct experience of Krishna in the more advanced stage. Entonces, esta es la esencia de este punto que dice que Krishna es completamente puro.
Entonces, si hay, no tenemos una mente completamente purificada, como dice en el verso 1 del Sikshastakam, Cheto Dar Panamar Janam, es decir, si no limpiamos nuestra mente a través del Harinam Sankirtan, no va a ser posible tener la completa realización de Krishna, o ya sea el reflejo de Krishna, o ya sea la experiencia directa de Krishna en estados más avanzados. So, we have been discussing how the realization comes in the karma sequence. Entonces, hemos estado explicando cómo la realización viene en kramas en secuencia. And one should hear and chant and remember following that sequence. Y entonces uno tiene que cantar, uno tiene que escuchar, cantar y recordar de acuerdo a esta secuencia. So Srila Rupa Goswami Prabhupada says, Tannama Rupa Charitari Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasi Niyodja. One should engage the tongue and the mind Kramena with a sequence in remembering Tannam Rup Gun Parikalila. This is the Rupa Goswami said, this is the essence of all advice. Entonces, así lo dice Srila Rupa Goswami en la esencia de todas las instrucciones. Él dice que tenemos que nosotros ocupar nuestra lengua, nuestra mente en un krama, en una secuencia de para el nombre, la forma y las cualidades de Krishna. Esta es la esencia de las instrucciones por Srila Rupa Goswami. So, the stages of Smaranam, they unfold one after another by the influence of Kirtan. Entonces, los estadios de Smaranam se van a desplegar de acuerdo a la influencia que uno tiene del canto de Harinam. And if one, by his mind, by Vikalpa, tries to go to another level, another level, another level. For example, a person who has not realized Krishna's form tries to remember his associates and his lila, etc. Then he's engaging in the Vikalpa, the imagination, and it covers the power of the holy name. You will not progress. Entonces, uno tiene que estar, si uno intenta de alcanzar estadios más elevados a través de su vikalpa, es decir, si uno no ha realizado primero la forma de Krishna y luego trata de hacer con sus asociados y sus pasatiempos, con la imaginación, lo único que va a lograr hacer es simplemente cubrir el poder que tiene el santo nombre. So, trying to internally imitate the bhajan of a much more advanced devotee, this is termed by Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as the Prakriti Sahaja. Entonces, si uno internamente está imitando el bhajan de un devoto más avanzado, a esto Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha puesto el nombre de Prakrita Sahajiya. So it's really important to understand this point, because sometimes this word Sahajiya, Prakrita Sahajiya, is used as an insult to someone. Oh, it may be, why is this person speaking about the gopis or something, about Radharani? And then someone who is offensive, they may say, oh, he's saying these things, so he's a Prakrita Sahajiya. But actually, the person who is making the insult, they don't understand that this is actually a very technical term and it has a very specific meaning. Entonces, muchas veces hay personas que utilizan este término, Prakrita Sahajiya, como un insulto o como a una persona que está hablando de las gopis de Radharani y siente que están ofendiendo poniendo este término. Pero esta persona, en realidad, que menciona este término, no tiene una comprensión completa de lo que significa, que es un término técnico para explicar que I'm giving evidence. This is from a lecture spoken by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on the 11th of August, 1929, in the Albert Hall in Calcutta.
Voy a dar evidencia de una clase que dio Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur el 11 de agosto de 1929 en Albadot, en Calcuta. Mm-hmm. So he's explaining that when an ignorant person hears a word, then they take the meaning by agyarudhi. That is the conventional meaning according to an ignorant person. Entonces, si una persona ignorante va a tener una comprensión que es agyarudhi, ¿qué quiere decir? Que es un entendimiento convencional de una persona ignorante. And if a person is educated with a mature education, then they will take the meaning of a word as sadharan buddhi, the dictionary meaning of the word. Y si hay una persona que está educada materialmente, entonces el significado de esta palabra la va a tomar como sadharan rudhi, que quiere decir así, con el significado de un diccionario. But in regard to the discussion of Krishna, his name and form and qualities, the pure devotees take vidvat rudhi. Vidvat rudhi. Vidvat rudhi is the experience where there's no difference between the name and the object which is signified by that name. Pero en cuanto se refiere a la explicación de la forma de Krishna, sus nombres, sus cualidades, los devotos utilizan lo que se llama el vidvat rudhi, que quiere decir que es la experiencia de no encontrar diferencia entre el nombre y el objeto. Es decir, no hay una diferenciación entre lo que es el nombre y lo que hace significancia el nombre de ese objeto. Yeah. So for the pure devotee, there's no difference between Krishna's name or the descriptions of his form and qualities and the actual experience. Entonces, para un devoto puro, no existe la diferencia entre Krishna, su nombre, su forma, sus cualidades, sino incluso no hay diferencia entre la experimentación misma de Krishna. But for the person whose heart is contaminated, when they hear the description, then they begin to speculate. Because there's a difference between the description of Krishna and the actual experience of Krishna. Entonces, para una persona de corazón contaminado, cuando escucha las descripciones de Krishna, entonces empieza a especular. No así para los devotos puros, que no existe una diferencia entre el nombre, la forma, la cualidad y la experimentación misma de Krishna. Pero para otra persona que tiene el corazón contaminado, sí va a encontrar diferencia entre estas descripciones y la misma experimentación de Krishna. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he says that pautalikata becomes present. Pautalikata? Okay. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice este pautalikata es lo que aparece, que se hace presente. So putalika means a doll. Entonces putalika significa una muñeca. For example, if there's a doll of a young girl, this is not really a young girl. It's just like a model of a young girl. So that is called a pautalika. Ah, entonces, ¿a qué se llama este pautalika? Es, por ejemplo, que hay una muñeca de una mujer joven, pero no es en sí la mujer joven, sino es un modelo de la mujer joven. A eso se le llama pautalika. So the putalika is the not actual girl, but it's an imitation or artificial girl. Entonces, no es en sí la verdadera mujer joven, sino es una imitación. A eso se le llama pautalika. So in the same way, when the contaminated person hears the description of Krishna's pastimes, then he makes a model in his mind, which is material, and he worships that. Entonces, de la misma forma,
Cuando una persona contaminada escucha los pasatiempos de Krishna, entonces ella hace un modelo en su mente de esos pasatiempos y eso es lo que adora. So because the object of his worship is material, this is actually engaging in idolatry. Y entonces, porque este objeto que es material, entonces a eso incurre con la idolatría, porque es una cosa. That means the worship of the divine directed towards something material. ¿Qué significa esto? Que la adoración que es divina se ha dirigido a una adoración material. So this Pautalikata, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur says, this is the Prakrita Sahajavad. This is the philosophy of the Prakrita Sahajas. They think that they are worshipping God, but they are worshipping matter. Because they're not experiencing the non-differentiation between the name and the form and pastimes, etc. Entonces, esto es a lo que llamaba Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a esta Pautalika, que quiere decir que en esta filosofía de los Prakritas Sahajiyas, ellos piensan que están adorando a Dios, pero en realidad están adorando la materia, porque ellos no tienen la experiencia de una diferenciación del nombre, la forma y las cualidades de Krishna. Mm-hmm. So you should understand his very technical explanation of Prakrita Sahajya. It's not an insult, exactly, but rather it's describing the person who is worshipping material energy in the form of the products of his own imagination and thinking that this is God. Entonces, tenemos que entender que técnicamente, ¿qué se refiere este término de Prakrita Sahajiya? Y es lo que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, que no es un insulto, sino se refiere a una persona que está adorando la energía material y esta energía material realiza productos imaginarios. Entonces, a esa adoración, a esas personas que adoran eso, se les llama Prakrita Sahajiya. So, although the Astakaliya Lila Smaran and meditation on the Siddhadeya, the spiritual body, they are the advanced part of Raganuga Bhakti, if a devotee is not qualified for that experience yet, then they are bound to imitate. And that is called Prakrita Sahaja or Pautalikata, the worship of material forms. Entonces, en esta meditación del Astakaliya Lila, que uno está realizando con su Siddhadeha, con su forma perfecta espiritual, si uno realmente no es un devoto, entonces en su Siddhadeha, en su forma espiritual perfecta, esta es una etapa muy avanzada del Raganuga Bhakti. Si uno no está con esa cualificación y está realizando esto, entonces está destinado simplemente a hacer una imitación de esa adoración. Y a esto es lo que se le llama el Prakrita Sahajiya o el Pautalikata. Pautalikata. Yeah. So, now someone may say, oh, you are in the line of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, so you are saying this. But in the traditional Vaishnavism, they have another approach. And they think that you should have, when you have Diksha, then you should get Siddha Pranali and you can begin these things at once. Someone may give this argument. So we're going to demonstrate that this is not true. Tal vez alguien pueda objetar y diga, tú estás siguiendo la línea de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pero en otras tradiciones del Vaishnavismo, en el momento del Diksha, uno recibe también su Siddha Pranali. Entonces, ahora vamos a explicar que no es así, vamos a poner evidencia de que uno no sigue ese proceso con el Siddha Pranali. So, perhaps you know, in the Gadada Paribar, that is the direct Diksha line coming from Gadada Pandit in Vrindavan, one of the great acharyas in that line, who passed away just a few years ago. His name was Haridas Shastri. Tal vez ustedes conozcan de la línea de Gadadhar Paribar, de Gadadhar Pandit, la línea, había un gran erudito que acaba de partir hace unos años, Haridas Shastri.
So I am quoting from his book Sri Guru Darshanam. Entonces voy a citar de su libro Sri Guru Darshanam. So he said, the original acharyas and the goswamis in our line were not given Siddha Pranali by anyone. Y él dice, en nuestros acharyas previos, en nuestra línea, nunca han dado antes Siddha Pranali. Everything was revealed by the name. Todo ha sido revelado a través del nombre. And if we don't have faith in that, then we make the name secondary and make something else prominent. Y si nosotros no tenemos fe en eso, entonces estamos poniendo en segundo lugar el nombre y tenemos fe en otra cosa más. And then when you do that, then you cannot realize the name or the form or anything because you are committing namaparad. Y entonces si haces eso, entonces no vas a poder tener la realización del nombre ni de la forma de nada porque estás cometiendo aparat, ofensas. The holy name is fully potent, and if one chants without an offensive mentality, one will realize everything because it is Bhagavan himself. Porque el nombre es completamente poderoso, es potente, y si tú estás cantando con una mente no ofensiva, entonces el mismo nombre se va a revelar porque es mismo Bhagavan. Mm-hmm. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu has also explained this very beautifully. También Chaitanya Mahaprabhu ha explicado esto mismo muy hermosamente. Hey no Krishna nama jadi loy bahuba tabu yadi prema nahi naya shuddha. If one chants the holy name of the Lord and again and again, but love for Krishna does not develop and tears don't come from his eyes, then it is because there is some offenses in chanting. Entonces, en este verso se explica que si uno está cantando el santo nombre de Krishna constantemente una y otra vez y no surge el amor por Krishna, no se derraman lágrimas de los ojos, entonces está ocurriendo algo ahí y eso puede ser una ofensa. This is a Chaitanya Charita Adilila, chapter 8. And now we're telling text 30. Esto está en el Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 8, verso 30. Tabe jani aparada tohite prachur, Krishna nama bija tahi na kareyankur. Then it should be known that that person has many offenses because the seed of the name is not ankur. That means it's not sprouting. Entonces, en este verso se dice que esa persona debe haber acumulado, debe tener muchas ofensas. ¿Por qué? Porque la semilla del santo nombre no ha germinado, no ha brotado. That means the name is not manifesting his form, qualities, etc. Significa que el nombre no está manifestando su forma, sus cualidades, etc. So this is what we want in our spiritual life, that the nam bij, the seed of the name, will sprout. And only engaging in vikalpa will not cause the seed to sprout, but rather it stops the seed from sprouting. Entonces, esto es lo que deseamos nosotros en nuestra vida espiritual, que este nam bij, la semilla del santo nombre, se manifieste. Pero si nosotros constantemente estamos ocupados en el vikalpa, no va a ocurrir esto. Al contrario, vamos a entorpecer, vamos a obstruir que la manifestación, el brote del santo nombre no se lleve a cabo. So, in Chaitanya Charita Madhyalila, chapter 15, verse 107, see, Chaitanya Mahaprabhu said, Ega Krishna Nama Kare Sarva Papashai Navaveda Bhakti Purna Nama Hoite Hoi. That simply by chanting the holy name of Krishna once, all a person's sins can be destroyed, and one can complete all the 9 angas of bhakti simply by chanting Harinam. Entonces, en este verso del Chaitanya Charitamrita Madhyalila, capítulo 15, verso 105,
Ahí explica Chaitanya Mahaprabhu que cuando uno canta el santo nombre de Krishna, una vez puede erradicar todos los pecados de una persona. Y al cantar igualmente este santo nombre, está realizando, está completando los nueve angas del bhakti. So what is Chaitanya Mahaprabhu saying here, that just by chanting the name, you can complete all the other nine angas? That means smaran, remembrance, is one of the other angas, but by chanting, smaran will be included in that automatically. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Chaitanya Mahaprabhu? Él dice que solo en el canto, si uno canta el santo nombre, entonces está completando los nueve angas del bhakti. Y dentro de estos está Smaranam. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al cantar el santo nombre, automáticamente, naturalmente, vendrá el Smaranam. So, by imagination, by vikalpa, we see differentiation everywhere. We think that the whole world is swatantra vastu, independent from God. Entonces, solo por la imaginación, es que nosotros hacemos esta imaginación vikalpa, es que nosotros hacemos diferenciaciones en todo este mundo. Creemos que este mundo es independiente de Dios, que es Swatantra Vastu, independiente de Dios. As long as the mind is afflicted with the differentiation coming from vikalpa, one cannot even realize Brahman, what to speak of a Bhagavan. Because this Advaya Gyan Tattva, that is the reality beyond duality. Entonces, la mente si no está libre de esta diferenciación del vikalpa, no va a poder siquiera realizar al Brahman, qué decir del Bhagavan. Entonces, este Advaya Gyana Tattva está mucho más allá de la dualidad. Mm-hmm. So, with this in mind, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes that when we hear and chant, it is like giving water to the Bhakti Lata Beach. And this Bhakti Lata Beach, it grows, and first it pierces the coverings of the universe and goes through Brahman first, before arriving at the realization of Goloka Vrindavan. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu también está explicando que al cantar y al escuchar y al cantar estos nombres, se está nutriendo este Bhakti Lata Beach. Y este Bhakti Lata Beach, al crecer, primero lo que va a hacer es perforar la cobertura del universo, llegar a Brahman y también hasta llegar a Goloka Vrindavan. Paramanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. After wandering for many lifetimes through the material universes, then when the great fortune arises, the living entity, by the mercy of Guru and Krishna, receives Bhakti Lata Beach, the seed of devotion. Después de este verso se explica, después de deambular vida tras vida en universos materiales, por la gran fortuna y misericordia de Guru y Krishna, uno recibe este Bhakti Lata Beach. Malihaya kari se bija rohan, sravana kirtana jale kari se chan. Then that devotee, he has to become like a gardener and plant the seed in his heart and every day give water in the form of sravan and kirtan. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el devoto? Tiene que ser como un jardinero que siembra esta semilla en su corazón y que va regando la semilla a través de Shravana y de el canto y el recuerdo. Upajya barilata pramanda berijay viraja brahmaloka beri paravyoma pai. And then his creeper begins to grow and it pierces the covering of the universe. That means anya bilashta shunyam, becomes free from worldly desires. Entonces la enredadera de la devoción crece y lo primero que hace es perforar las capas de este universo. ¿Y eso qué quiere decir? Que está libre de, free from the anya bilashita shunyam, free from the worldly desires. Sí, perdón, libre de los deseos materiales de este mundo.
That's the significance of the creeper piercing the covering of the universe. It goes outside of, that means your savability, your spirit of service, goes outside of the jurisdiction of worldly things. Ah, ya. Entonces, esto es lo que significa que la enredadera de la devoción perfore el universo, las capas del universo material. ¿Qué quiere decir esto, Anya Vilasita? Que ya se va, desaparece los deseos materiales, es decir, que se manifiesta tu seva briti, es decir, que está fuera de todos los deseos mundanos materiales. Viraja Brahma Loka Beri Paravyoma Pai. It goes through the causal ocean and into Brahman and then into the Paravyom to Vaikuntha. Entonces, ¿qué pasa? Cruza el océano causal de Brahman y luego pasa a Paramvyoma. Tabi jaya tadupari galoka brindaban Krishna charna kalpa vrikshe karyarohan. And it goes beyond Vaikuntha and then becomes attached to the desire-fulfilling tree in Goloka Vrindavan of the lotus feet of Krishna. Krishna's lotus feet are like a wish-fulfilling tree for that devotee, and that creeper becomes attached to them. Entonces, pasa Vaikuntha y luego llega hasta hasta los pies de Krishna, que son como un árbol de los deseos, y esa enredadera queda completamente apegada a este árbol de los deseos que está en los pies de Krishna, en Goloka Vrindava. So this is the process of bhakti, and devotee should not become overly proud, thinking, oh, even though he is affected by Rajagun and Tamagun, that he can meditate on Goloka Vrindavan. No, no. Your consciousness has to go through the Viraja, the causal ocean, and the Brahman, and then it will gradually come to Krishna first. So don't try to jump to the top of the tree. You have to go gradually, step by step. Entonces, ese es el proceso del bhakti. Entonces, un devoto no debe tener ese orgullo de dar un salto directo a la cima del árbol, porque uno está afectado por rayas y tamas. Entonces, no traten de meditar en Goloka Vrindavan, porque primero su conciencia debe atravesar lo que es Viraya, luego es Brahman, y luego recién es Goloka Vrindavan. Entonces, no traten de hacer un salto directo a la cima del árbol. So, even hearing all of these things, sometimes the devotee, due to vikalpa, they cannot accept the Siddhantic conclusion. Incluso después de escuchar todas estas conclusiones, explicaciones, el devoto, debido a su vikalpa, no puede aceptar completamente estas conclusiones. Oh, once a devotee said to me, okay, I accept that Jiva Goswami has described about the kram of hearing, chanting and remembering. And Rupa Goswami has said, Tannama Rupa Charitadi Sukirtanano Smrityo Kramena. But practically speaking, but no one is following this. Una vez un devoto me dijo a mí, está bien, yo acepto que la explicación de Jiva Goswami, que va en secuencia del canto, del recuerdo, ¿no? De la misma forma Rupa Goswami hace una secuencia del primero de cantar, de recordar, pero realmente nadie está siguiendo esta secuencia. Mm-hmm. So, because that is by and large, people don't have the bhajan chaturja. That means the cleverness or skill in how to do bhajan. Y eso es debido a que los devotos no tienen esta habilidad o esa inteligencia para realizar su bhajan. Mm-hmm. You understand the meaning of chaturja? Means cunning, cleverness. Chaturdia. Okay, chaturdia. ¿Ustedes entienden el significado de chaturdia? ¿Qué significa eso? Inteligencia. You see, once there was a jackal. Una vez había un zorro. A jackal, yeah. And he saw one
A small dead animal on the ground. He said, oh, this is a tasty snack for me. And he was about to eat it, but a big crow flew down and picked up dead animal in his mouth and flew into a tree. Entonces, así este chacal quería, vio un cuerpo muerto y dijo, oh, este va a ser un sabroso snack para mí. Pero inmediatamente antes bajó un cuervo y tomó este cuerpo muerto y se lo llevó. So then, the jackal thought, I want to eat that meat. Y entonces el chacal pensó, oh, yo quiero comer esa carne. And he was thinking how to get it. Y estaba pensando cómo obtenerlo. So then he said, oh, my dear crow, your feathers are so black. Y entonces empezó a decirle, oh, mi amado cuervo, tus plumas son tan negras. Such beautiful and shiny black I have never seen before. Tan hermosas y luminosas tus plumas que no he visto antes. I'm thinking that if your appearance is so beautiful, then I cannot imagine how beautiful is your singing. Y le dijo, oh, no, si veo que tu aparición es tan hermosa, no puedo imaginar cuán hermoso será tu canto. Oh, beautiful crow, can you sing a beautiful song for me? Y le dijo, oh, hermoso cuervo, ¿puedes tú cantar una bella canción para mí? So then the crow was feeling very proud. Oh, yes, my beauty has been recognized. This person is intelligent. Y entonces el cuervo se enorgulleció y dijo, oh, al fin mi belleza ha sido reconocida. Esta persona es muy inteligente. So certainly I should impress this person also with my beautiful singing. Y entonces pensó, sí, ciertamente debo impresionar a esta persona con mi hermoso canto. So then the crow began to sing. ¡Wah! Y entonces el cuervo comenzó a cantar. His voice is terrible. Su voz es terrible. But when he opened his mouth, then the meat fell out and the jackal got it. Pero cuando abrió su boca, entonces se cayó la carne y inmediatamente el chacal agarró esa carne. So this is called chaturya, cleverness. How to get to your goal. A eso se le llama chaturya, que quiere decir cómo llegar inteligentemente a tu meta. So our acharyas, through their writings, they have shown the bhajan chaturya, the cleverness, how to make progress on the path of bhajan. Y entonces nuestros acharyas han mostrado este bhajan chaturya, es decir, cómo hacerlo inteligentemente en tu bhajan. And if you follow step by step, then that person can attain his goal by following the example of our acharya's expertise. Y entonces si una persona sigue esto paso a paso, va a alcanzar su meta a través del ejemplo de nuestros acharyas. So Srila Bhaktivinoda Thakura has given the illustration of how to follow Kram in his songbook called Kalyana Kalpataru. Y de la misma forma Bhaktivinoda Thakur nos ha mostrado cómo seguir esta secuencia en su libro de canciones Kalyana Kalpataru. So there he has given kirtans and he's divided them into the section Nam Kirtan, Rup Kirtan, Gun Kirtan, Lila Kirtan and Rasa Kirtan. Y ahí entonces él ha hecho divisiones en sus kirtans de Nama Kirtan, Rupa Kirtan, Lila Kirtan y Rasa Kirtan. So, first of all, in Nam Kirtan, he gives the songs Kali Kukur Kandan Jadi Chawahe. En su primera división de Nama Kirtan, él da la canción Kali Kukur. Kali Yuga Pavana Kali Bayanashana Sri Sachinandana Gauhe. And in this song, he's giving the names of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but they're coming in the order of his that related to the various pastimes in his life. It's only names,
but they come in a chronological order, starting with his relationship with Gadadhar and Nityananda Prabhu and Srivas Thakur, and then later his pastimes in Puri with Sarvabhaum Bhattacharya, and then meeting Ramananda Rai and Rupa Goswami, like this. So it's only names, but the implication of these names, you'll find the whole life and Leela of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en esta primera canción, Bhaktivinoda Thakur está cantando todos los nombres de Chaitanya Mahaprabhu, pero lo está haciendo en un orden relacionado a sus pasatiempos de vida de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, él empieza desde, por ejemplo, de su relación con Gadadhar, con Nityananda, con Srivas Thakur, después también de sus pasatiempos en Puri, con Sarvabhauma Bhattacharya, luego con Roy Ramananda, y así. Entonces vemos que en esta implica que hay nombres, pero implican todos los pasatiempos del señor Chaitanya, su vida y pasatiempo. And then in Kalyanakaupur Turu, Srila Bhaktivinoda Thakur gives another Nam Kirtan, that is Vibhavari Shesha Aloka Prohuvesha Nida Chadi Uto Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Ramakrishna Yogriva. And in this kirtan, he gives the names which are especially very dear to the Braja Gopis. Rasa Rasayana, Keli Parayana. How Krishna's doing rasa and absorbed in the pastimes in the Kadamba forest of Vrindavan and glancing towards gopis with eyes full of desire. It's extraordinarily beautiful Nam Kirtan focusing on Madhur Rasa. Entonces, en esta misma categoría de Nama Kirtan, da una segunda canción que es el de Vibharishesha, que son los nombres de Krishna que son muy queridos por las Brajagopis. Entonces, ahí describe él cómo Krishna realiza el rasa, estos pasatiempos en un bosque de Kadamba, y cómo él está mirando con deseos amorosos a las gopis. Entonces, esta canción está concentrada hacia el Madhurya Rasa. So then, after the Nam Kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur presents Rupa Kirtan. Entonces, luego del Nama Kirtan, Bhaktivinoda Thakur presenta el Rupa Kirtan. Janamasa Falata. Krishna darshana char bhagya che hoi eko ba vikasiya rinaya kare Krishna darshan chori jive chite rabika chori jiva chite rabika. There he describes how the devotee, his whole life becomes successful when he beholds the beautiful form of Krishna playing his flute beneath the Kadamba tree on the bank of Jamuna in Vrindavan. Entonces, aquí en este kirta, Bhaktivinoda Thakur describe cómo es que el devoto hace su vida exitosa al recordar, al tener a Krishna que está debajo de un árbol Kadamba tocando la flauta a orillas del río Yamuna. And upon seeing Krishna, the devotee's hair stand on end and streams of tears come from his eyes and he falls unconscious in ecstasy. Y entonces, después de ver el devoto a Krishna, entonces se le rizan los vellos, derrama lágrimas y se desmaya de éxtasis. He describes the beauty of Krishna's peacock feather, his pitambar, and the sound of his ankle bells. So this is a Rup Kirtan. Y también describe la belleza de Krishna, de su pluma de pavo real, de su pitambar, de su vestimenta, el sonido de sus tobilleras. Y entonces es así que describe la forma de Krishna. So then, in Kalyanakalpa Turu, Srila Bhaktivinoda Thakur has given us the shelter of Krishna's Gun Kirtan.
Entonces, en este libro, Kalyana Kalpataru también nos da descripciones de su guna, de sus cualidades de Krishna. Sakihe Krishna Chandra Gunir Sukha Krishna Chandra Gunir Saga. Oh, Krishna Chandra, he's an ocean of gun. That means all divine virtues. Entonces, en esta canción dice, oh Krishna Chandra, eres un océano de gunas. ¿Qué quiere decir? De cualidades divinas. And Srila Bhaktivinoda Thakur presents another gun kirtan. Shuno he rasika jahan, Krishna guna aganan. Oh, listen, you rasik Vaishnavas, the qualities of Krishna are uncountable. Y en esta segunda canción dice, oh Rasika Vaishnavas, escuchen que las cualidades de Krishna son incontables. Mm-hmm. And then he presents the Lila Kirtan. Y luego presenta lo que es el Lila Kirtan. Jiva Kripa Kori Golokera Hari Braja Bhava Prakoshilo. So, in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur is giving us kirtans to inspire the various stages of Smaranam. Entonces, a través de estos kirtans, Srila Bhaktivinoda Thakur nos está inspirando a seguir los diferentes estadios del Smaranam. He has presented then a Rasa Kirtan. Y luego él ha presentado el Rasa Kirtan. Krishna Bhangsi Gita Shuni Deki Chitta Pakta Kani Loka Mukhi Guna Sravaniya. Also, Srila Bhaktivinoda Thakur has given bhajans which are describing the Radhikastakam. There are 8 bhajans describing the glories of Radharani. Entonces, también en este Rasa Kirtan, Bhaktivinoda Thakur nos está dando bhajans que describan el Radhikastakam. ¿Qué quiere decir las 8 cualidades de Shumati Radhika? Braj Bipine Yamuna Kule Mancha Manoha Shobit Phule. In this kirtan 6 and 7, Srila Bhaktivinoda Thakur is telling a whole leela of how Krishna played his flute and Braj Gopis ran into the forests, and then the Rasa Leela began. Entonces, en este sukirtan número 6 y 7, él está describiendo el completo lila de Krishna cuando él toca su flauta y todas las gopis están corriendo en el bosque para unirse a él y hacer el Rasa Leela. And all Krishna was dancing with all the Braja Gopis. Entonces él estaba bailando con todas las Braja Gopis. Then Radharani herself began to sing so sweetly that she charmed all moving and non-moving living entities, even stealing the mind of Chandravali. Y entonces también describe cómo Radharani está cantando y está endulzando a todas las entidades que se mueven y las que no se mueven, incluso cómo encanta la mente de Chandravali. But then Radharani, she was very clever and she disappeared from the Rasa Leela. Y entonces Radharani, siendo muy astuta, desapareció de la danza rasa. And all the other gopis, they were trying to satisfy Krishna's heart, but he could not live without Radhika, so he left them all, and he was calling Radhika's name on his flute, but he could not find her anywhere. Y entonces todas las gopis trataron de satisfacer el corazón de Krishna, pero Krishna no puede estar satisfecho sin Radharani. Entonces él también abandonó la danza rasa y empezó a llamar a Radharani con su flauta. Bangya Sri Rasa
Mangala tabe, Radha anveshani chalai jabe, Deka diyarad hai, rakaya pran, Boliya kandai kanane kan, Boliya kandai kanane And Krishna was searching here and there, but he could not find Radhika. So finally he sat down in a kunj and he was calling out, I am dying. Oh Radhika, please come here at once and save my life. Y entonces este verso describe cómo Krishna estaba buscando aquí y allá a Shrimati Radhika y no la pudo encontrar. Y al final, él se sentó en un kunja y empezó a decir, oh Radhika, yo me estoy muriendo si no vienes. Nirjanakanane Radharadori Juraya Parana Milya Hari Tuhubina Radheka Haras Tuh lagi mor baraj bas. Finally, Radharani, having mercy on Krishna, came there and Krishna embraced her. And then Krishna, who was about to die, he came back to life. Entonces, así Radharani, por su misericordia, ella apareció ante él y, él, y Krishna la, le abrazó. Entonces, cuando él estaba a punto de morir, entonces vuelve a la vida. And Sri Krishna said, though there are many, many beautiful and qualified gopis in this Brajamandal, but oh Radhika, without you, there can be no rasa. Y entonces Krishna le dijo a Radharani, oh, hay tan hermosas y bellas gopis en todo este Brajamandal, pero sin ti no puede haber rasa. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, this very Radharani, who has completely controlled the heart of Krishna by her prem, may she accept me as her dasi. Entonces, Bhaktivinoda Thakur está diciendo, esta misma Radharani, quien ha controlado completamente el corazón de Krishna, me acepte a mí como su dasi. So, actually, Krishna's name, only his name is very sweet. But if one realizes his name and form and associates, then one can really experience the sweetness of this Leela. Otherwise, it appears like a story and one will have material thoughts. But the devotees actually come into that stage naturally by realization. They relish unlimited spiritual joy from this Leela Kirtan. Entonces, en realidad, es muy dulce de por sí el nombre de Krishna. Y cuando uno va realizando el nombre, la forma, los asociados, es aún más dulce. Y entonces ahí puede experimentar el lila. De otra forma, el lila puede simplemente ser unas historias materiales. Entonces, si uno experimenta esto de forma natural, sin esta... o sea, experimentando de acuerdo al nombre, la forma y los asociados, entonces puede derivar en una completa alegría. So, we have given some examples of the Kram of Kirtan and Smaran from Srila Bhaktivinoda Thakur. Now let's look at an example given by Srila Rupa Goswami Pad. Entonces hemos dado ejemplos del Kram, de la secuencia de esto, del Kirtan y del Smaranam por Bhaktivinoda Thakur. Ahora vamos a ver cómo da ejemplos Rupa Goswami. So, Srila Rupa Goswami Pad has written many poems and dramas and so on, but his last contribution, his last poem is called Sri Utkalika Vallari. Sabemos que Rupa Goswami ha escrito muchos poemas, muchos dramas para teatro, pero su última contribución es un poema llamado Utkalika Vallari. And there, he's very mercifully showing Bhajan Chaturya, the skill, the art, the expertise, how to enter deeply into Bhajan.
Y ahí nos ha mostrado misericordiosamente este Bhajan Chaturdhya, que quiere decir cómo entrar a este Bhajan de una forma inteligente. So my Gurudev has published this beautiful poem along with the commentary of Srila Baladeva Vidyabhushan. Mi Gurudev ha manifestado este libro con los comentarios de Baladeva Vidyabhushan. So, Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu, he says that when one has a very strong desire in the heart, but you cannot fulfill that desire, then one feels extremely wretched and the heart is melting. Oh, when will I attain this, my cherished desire? Entonces ahí Baladeva Vidyabhushan explica que si uno tiene un deseo en el corazón, un deseo fuerte en el corazón y que no puede satisfacer este deseo, entonces él se siente extremadamente miserable y entonces el corazón se derrite. So when a person feels himself to be unworthy, that the goal is very high and I am so far away, then genuine humility manifests. Y entonces, si una persona ve que la meta es tan elevada y que uno está tan lejano a eso, entonces se va a sentir descualificado, ¿no? Sin ningún valor. Entonces es ahí que puede aparecer la verdadera humildad. And the devotee is crying because he thinks, oh, my life is a failure. I tried my best in all ways to attain this goal, but my whole life is a failure. And he begins to cry. Y entonces en esta humildad el devoto va a llorar y va a decir, oh, he fracasado, mi vida ha sido un fracaso, y entonces me he esforzado, pero he fracasado. Entonces el devoto empieza a llorar. So, in this very mood, Rupa Goswami Pad is saying, I take shelter of Vrindavan Dham. Y en este mismo humor, entonces Rupa Goswami toma refugio en Vrindavan. And he prays to the goddess of Vrindavan, Brinda Devi. Y él ora a la diosa de Vrindavan, a Brinda Devi. So, then, now we're coming to the, after those prayers, now we're coming to the fifth verse. Y después de esas oraciones, vamos a llegar al verso quinto. He's praying, O Krishna, your effulgence is more charming than a blossoming blue lotus flower. Y entonces en esa oración dice, oh Krishna, tú eres más encantador que la misma flor de loto azul floreciente. Oh, Radhika, your enchanting complexion minimizes the complexion of molten gold. Radhika, tu complexión dorada encanta mucho más que el... el loto dorado. Uh-huh. And then in the sixth verse, he said, Oh Krishna, you appear so incredibly beautiful, decorated in your pitambar, your yellow shawl, which is as brilliant as a flash of lightning on a fresh rain cloud. Y en el sexto verso dice, oh Krishna, tú estás hermosamente decorado con este tu chal amarillo, que es el pitámbar, y es, que es tan luminoso, así como una lluvia fresca. Oh Radhika, you are decorated with a dark silken garment which shines like kasturi musk. Oh Radhika, tú estás decorada así con estas sedas oscuras, que parecen, que son más que este kasturi, que esta, si alguien me puede decir qué se dice en español. So, the Srila Rupa Goswami, what is he doing here? He's beginning with Rupa Smaranam. He's doing the remembrance of the beautiful forms of Radha and Krishna. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Rupa Goswami? Y él está comenzando a hacer el Smaranam, el recuerdo de las bellas formas de Radha y Krishna. So then, in the eighth verse,
Rupa Goswami, he said, "Oh Krishna, you are like a solid mountain of the jewels of your qualities, which are so rare, they're inaccessible for others." Entonces, en el octavo verso, Rupa Goswami está diciendo, oh Krishna, tú eres así como una montaña sólida de joyas que no es para todos accesible, no es muy accesible. Oh Shrimati Radhika, you are like a treasure chest full of the jewels of your divine qualities, which even the other beautiful gopis, when they see the jewels of your qualities, they become stunned. Entonces sigue, oh Radhika, tú eres como un cofre lleno, como un cofre de tesoros. Las joyas que están dentro de ese cofre de tesoros son tus divinas cualidades, que incluso las otras gopis, al ver esto, ellas se quedan sorprendidas, asombradas. So you can see how Srila Rupa Goswami is beginning with Rupa Smaran, and then he goes on to the Gun Smaran for some verses. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo él empieza con Rupa Smaranam, la forma, y en otros versos con Guna Smaranam, las cualidades. In the 11th verse, Rupa Goswami is saying, "Oh Krishna, your flute is always singing the glories of Kartik Devi, Shrimati Radharani." Y entonces en el verso 11, usted ahí dice, oh Krishna, tú estás siempre tocando tu flauta que canta las glorias de Kartik Devi. And oh Radhika, your tongue is always relishing the glories of Krishna, who gives pleasure to the whole universe. Oh Radhika, tu lengua siempre está disfrutando de las glorias de Krishna, quien da placer a todo el universo. So you can see that Rupa Goswami, after doing smaran, remembrance of Radha Krishna's qualities, now he begins to remember how Krishna is relishing Radhika's qualities and Radhika is relishing Krishna's qualities. Y entonces ustedes pueden ver cómo Rupa Goswami está realizando este smaranam de las cualidades de Radha y Krishna, y también cómo cómo Radha disfruta de las cualidades de Krishna y Krishna disfruta de las cualidades de Radharani. Because that they are the Vishaya and Ashray, the subject and the object of the rasa. Porque ellos son el Vishaya y el Ashraya, el Vishaya el objeto y el Ashraya el sujeto del rasa. So I'm not explaining every verse, but I'm just picking out certain verses as we go through Utkalika Valri to point out how Rupa Goswami is presenting the stages of smaranam. Entonces no estoy presentando todos los versos de este Utkalika Valri, sino que estoy yendo a través de ciertos versos que puedan resaltar los puntos de los estadios del smaranam. So now, when he comes to verse 21, Rupa Goswami begins Parikara Smarana, remembering the associates. Entonces, cuando llega al verso 21, ahí empieza el recuerdo de los Parikars, el Smaranam Parikar, que quiere decir de sus asociados. And he's crying, "Oh, intimate companions of Radha and Krishna, you roam all over Braj Mandal with the son and the daughter of the two Gop kings, Nanda Maharaj and Vrishabhanu Maharaj." Y entonces él está llorando aquí en este verso Rupa Goswami y dice, oh acompañantes íntimos, ustedes andan en todo Braja Mandala con los hijos de los dos reyes, Nanda Maharaj y Vrishabhanu Maharaj. Oh, all associates of Radha and Krishna, please hear my tale of woe and bestow your grace on me. Oh, asociados de Braja Mandal, de Radha y Krishna, por favor, bríndanme su misericordia. Now, actually, Rupa Goswami is not thinking I am Rupa Goswami. He is absorbed in the abhiman of being a Manjari, a maidservant of Radhika. Entonces aquí no es que él está absorto en Rupa Goswami, sino que él está absorto en este suabhimán de ser una manjari. So, she is praying,
Oh, Lalita Devi, you always control Krishna and Radhika. In the Nikunjas of Giriraj Govardhan, there is nothing which is impossible for you to achieve. So please accept me and engage me in their service. Entonces, así ella, Rupa Manjari, está orando. Oh, Lalita Devi, tú que controlas a Radhi Krishna en todos los Nikunjas de Govardhan, y por favor, acéptame a mí como una sirvienta íntima. Oh, Vishakha Sakhi, in this Vrindavan, the golden Radhika and the bluish Madhav have chosen you out of all of their associates to be the main object of their affection. Oh, y continúa orando. Oh, Vishakha Sakhi, en este Vrindavan, esa Radharani dorada, ese Madhava azul, ellos han hecho de ti el objeto de su adoración, de su completo amor. So because you are the main object of the affection of Radha Krishna, please help me to also attain their affectionate glances. Y así como tú eres el objeto de su afecto, ayúdame a mí también para convertirme en el objeto de su de afecto de sus miradas. Then she's praying, oh Subhao, in this Braj Mandal, you are Priyanama Saka, the most bosom friend of the son of Nanda Maharaj. Y luego ella está orando así, oh Subhao, en todo este Braj Mandal, tú eres el Priyanama Saka, el más amado íntimo amigo de el hijo de Nanda Maharaj. And you are very dear also to Radhika. Y eres también muy querido por Radhika. On this day, please be merciful to me and go and tell your two friends, Radha and Krishna, about my very sad situation. Please, Subhao, tell them about my sad situation. Y entonces él dice, en este mismo día, por favor, sé misericordioso conmigo y ve y diles a tus amigos, a Radha y Krishna, acerca de esta mi condición tan penosa. Mm-hmm. So then she's praying. Oh, dasis of Radha and Krishna, oh Manjaris, you are all completely intoxicated with praying. But please give me your ears for a moment and listen to my humble requests. Will I ever be able to serve Radha and Krishna alongside you in your company? Entonces también él ora, oh dasis, oh manjaris, ustedes siempre están intoxicadas por el prema de Radha y Krishna. Por favor, présteme sus oídos y escuchen esta mi petición humilde de que alguna vez yo también entre a servir con ustedes a Radha y Krishna. Mm-hmm. So we know that Rupa Manjari is actually the leader of all the maidservants, but very mercifully he's having the pastime like a sadhak who is praying for that to show us how to pray to the group of the Manjaris and beg for them to accept us into their group. Entonces sabemos que en realidad Rupa Manjari es la líder de todas las sirvientas íntimas de las Manjaris, pero él nos está mostrando en una forma de sadhaka, nos está mostrando a nosotros cómo debemos orar a las Manjaris para obtener este servicio. Mm-hmm. So, after doing smaran of Rup, Gun, Parikar, now she's praying for Prema Seva. Entonces, después de hacer el smaranam de Rupa, de Guna, de Parikar, él está orando por el Prema, Prema Smaranam. So, he's praying like a sadhak in the stage of Bhav, who's saying, oh, where am I? I am wretched and helpless. Where am I compared to the exalted devotees who already attained praying? Entonces, lo que él está haciendo es orar desde la posición de sadhaka en el estado de Bhav. Y él está diciendo, oh, yo soy alguien tan caído, tan miserable. ¿Cómo puedo ser comparado con aquellos devotos exaltados que ya han obtenido prema? I am nowhere near those great devotees.
But what I am praying for is even rare for them to attain. So what chance is there of me attaining this service? No estoy siquiera cerca de esos devotos exaltados, e incluso lo que, por lo que yo estoy orando es raro para ellos. Es raro para ellos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tengo yo de alcanzar ese, por lo que yo estoy orando? So, I think for me it will be almost impossible. Entonces, creo que para mí va a ser algo casi imposible. But still, I have this very intense and continuous thirst for this loving service, and it is making me become delirious, like a fever. Pero aún así, estoy, tengo este deseo intenso que es, de obtener este servicio amoroso que me hace estar como en un estado de delirio, con fiebre. So then, Srila Rupa Goswami begins to remember seva, service, starting with, service begins with the shravanam, with the ears. Entonces, Rupa Goswami ahora comienza a meditar en el seva, en el servicio, y el servicio comienza con shravana, con escuchar. Oh, Radhika, when will that day come? When Krishna is playing a beautiful raga on his flute. Y entonces ora de esta forma, oh Radhika, ¿cuándo vendrá ese día cuando Krishna está tocando su flauta en diferentes ragas? And then, oh Radhika, you begin to play along with him on your veena. Y tú, Radhika, comienzas a tocar junto a él tu veena. But the way that you play the raga is so beautiful, more beautiful than Krishna's flute song, that Krishna becomes enchanted, and then in enchantment he plays some wrong notes, and then he just gives up and stops playing. Pero la forma en que tú tocas la vina, que tocas tu vina en este raga, es tan hermoso que incluso encantas a Krishna mismo, y él cuando está tocando su flauta, debido a este encanto, toca las notas incorrectas. And then he stops playing. Y él para de tocar la flauta. So, When will my ears hear this beautiful sound of your veena playing? ¿Cuándo será que mis oídos escuchen esta maravilloso sonido de tu veena? So then, Rupa Goswami, he's praying after service by the ears, service by the eyes, and so on. So it's a very step-by-step absorption in Radha and Krishna, culminating in the Leela Smaranam. Entonces así Rupa Goswami empieza, describe todos estos servicios, por ya sea el servicio del oído, de la vista. Entonces describe así paso a paso la absorción que se tiene, que él tiene dentro de este Lila Smarana. So then Rupa Goswami, in his Smaranam, he's seeing a very beautiful pastime. Y entonces Rupa Goswami, dentro de este su Smaranam, ve un hermoso pasatiempo. Radha and Krishna have met together, and they're playing together in a beautiful Nikunja. Radha y Krishna se juntaron, y ellos están realizando un hermoso lila, Nikunja. So then, Radhika, when Krishna is not watching, very stealthily steals his flute. Y entonces, cuando Krishna ahí no está distraído, no está mirando, Radhika astutamente roba la flauta de Krishna. After some time, Krishna says, oh, where is my flute? Y así, después de un tiempo, Krishna se da cuenta y dice, ¿dónde está mi flauta? And then, one of the Sakis will tell to Krishna, oh, she's got it, and point to another gopi who is completely innocent. Y entonces, así, cuando una de las gopis lo escuchan, una de ellas dice, ella lo tiene, pero en cuanto a esa gopi es completamente inocente. So then Krishna goes and he starts a quarrel with the gopi who the other gopi said, she's the one who took your flute. And then Krishna searching her, but he cannot find it. And then she's laughing in his face and saying, oh, you crafty villain, you think you are intelligent, but today we have outsmarted you.
Entonces, así, cuando Krishna se dirige a esa gopi, busca su flauta y no la encuentra, entonces esta gopi se ríe ante él y le dice: oh, tú, villano, ahora este día hemos sobrepasado tu astucia. So then, at that time, actually Radharani is the guilty person. She's the one who took the flute. But she's making the expression on her face that she's very innocent. But at the same time, there's great joy in her eyes that she's seeing how Krishna is being tricked. So Rupa Goswami is saying, when will I look on Radharani's face and drink the beauty of her various expressions and hidden moods? Entonces, en realidad es Radharani quien es la culpable, porque ella es la que tiene la flauta, pero ella está haciendo expresiones en su rostro de ser muy inocente. Entonces, un rostro inocente, y en sus ojos se ve la gran felicidad que tiene por haber, por estar engañando hacia Krishna. Entonces, Rupa Goswami dice: ¿cuándo yo voy a poder beber esa belleza de ese rostro de Srimati Radhika? So in this way, now Rupa Goswami is experiencing, by the power of the holy name, the spontaneous Leela Smaranam. And then afterwards, when that spurti of the Leela disappears, then he's praying this prayer: oh, when will I see this? Y entonces el Rupa Goswami, por el poder del santo nombre, está viendo, está experimentando este Lila Smaranam. Y cuando desaparece este pasatiempo, este Lila Smaranam, entonces él comienza, ora y dice: oh, ¿cuándo yo podré volver a ver esto? Again, Rupa Goswami is chanting and he sees that Krishna is approaching Radhika, but Radhika is turning away from him. Y entonces luego nuevamente ve cómo Krishna se acerca a Radharani, pero Radharani se aleja. Se da. So even though Radharani is being contrary, Krishna, for a joke, he with his teeth he bites and makes a mark on his own lip, and then he turns to Lalita Sakhi and say, "Oh, look what your Radhika has done. She's bitten my lip." Y entonces Radharani es muy contraria. Entonces, ¿qué es lo que hace Krishna para bromear con ella? Él se muerde su propio labio y está así rojo, ¿no? Tiene rojo. Entonces se acerca a Lalita Sakhi y le dice: oh, mira lo que me hizo, me mordió tu Radhika, mi labio. And then Radharani, she has very long, beautiful eyebrows. He raises her eyebrows to protest her innocence. Y entonces, ¿qué hace Srimati Radhika? Ella tiene unas hermosas cejas y las levanta en símbolo de protestar por su inocencia. And she looks at Krishna with contempt in her eyes. Oh, you are a cheater. Y ella mira a Krishna con sus ojos de condena. Ah, este es un engañoso. Oh, when will I see your beautiful face in this way? Y entonces Rupa Goswami dice: ¿cómo voy a ver tu hermoso rostro? So, in this way, through his poetry, Srila Rupa Goswami is showing the bhajan chaturya, the skill in bhajan, and how to be absorbed in chanting the holy names with the gradual awakening of Rup, Gun, Parika and Lila. Entonces, de esta forma, a través de su poesía, Rupa Goswami está mostrando cómo se hace el Bhajan Chaturdhya con tanta habilidad, que se realiza a través de la absorción en el canto de los santos nombres para que se realice el Rupa, el Guna y el Parikar. So, now we're giving some praman about the spontaneous appearance of Smaran by the power of Kirtan. Y ahora vamos a dar evidencia, Praman, acerca de cómo se manifiesta el Smaranam espontáneo a través del poder del Kirtan. Mm-hmm. So, in Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 8, Verse 4, there it is said, Srinvata sradaya nityam granatas cha swachaistitam kale na nati dirgena bhagavan vishateridi, which means, if a person
listens to Harikatha, especially Srimad Bhagavatam, regularly, again and again, and in a very taking this matter very seriously, then the Supreme Lord will manifest His form in that person's heart very soon. Entonces se dice en el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 8, verso 4, se dice, aquella persona que está escuchando Harikatha, especialmente del Srimad Bhagavatam, regularmente, entonces, y lo toma esto como una materia muy seria, entonces el Señor Supremo va a revelarse, va a revelar su forma en el corazón de ese devoto. Now, Srila Vishwanatha Thakur is commenting on this verse. Entonces ahora Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta sobre este verso. He says, Sopi smarana prayatnaha sravana kirtanavato bhaktasya navyasyaka. The meaning is, for he who engages in hearing and chanting, there is no necessity to make any endeavor to do smaranam. In other words, smaranam takes place automatically. Entonces, él explica, Vishwanatha Chakravarti Thakur, dice, aquel que está ocupado en realizar el escuchar y el cantar el santo nombre, no tiene una necesidad de hacer esfuerzos extras para que se manifieste el smaranam. En otras palabras, el smaranam surge de una forma natural. So, how to come to this stage of chanting that brings the automatic awakening of smaranam, we'll explain next week. Hare Krishna. Entonces, ¿cómo uno puede alcanzar, puede llegar a este estado de canto donde automáticamente se manifiesta este smaranam? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Srila Rupa Goswami Pad ki jai. Sri Hari Nam Prabhu ki jai. Sri Gauranitai ki jai. Vale Vrindavan Vihari Lala ki jai. Vare Sanyavali ki jai. Jai Jai Sri Radhe. Om Premanand.